Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo despejado en Gálvez y la zona con una temperatura de 15 grados y una humedad del 56%. Aprovechamos la oportunidad y hacemos propicio, le mandamos un saludo a Oscar Di Monte de Campo Piallo, que nos ve todos los días por Canal 10, el noticiero de la región. La Comisión Directiva del Centro Comercial e Industrial del Departamento San Jerónimo, con sede en calle Dorrego 875 de la ciudad de Gálvez, informa que gracias a gestiones realizadas ante CAME, se consiguió nuevamente la participación de nuestra ciudad en la promoción de ventas con tarjeta de crédito en 12 cuotas sin interés, ahora 12. De esta manera, todos los comercios de la ciudad de Gálvez, de cualquier rubro, podrán participar de la importante promoción para incrementar sus ventas desde el 8 al 21 de agosto, en las vísperas del Día del Niño. Para mayores informes, llamar al teléfono 03404-481-291 en horario comercial. Encuentro de escuelita de fútbol organizado por Argentino de San Carlos. El Club Argentino de San Carlos invita a todas las instituciones que quieran sumarse al 33 Encuentro de Fútbol Infantil. El evento se llevará a cabo el domingo 14 de agosto en las instalaciones del Complejo Polideportivo Albiceleste. Categoría participante 2007 a 2012 y todos recibirán trofeo. Para inscripciones comunicarse hasta el 11 de agosto a los siguientes números. Franco Pagliero 03404-154-37-698. Luis Rizzo 03404-155-99-824. Y Carlos Lager 03404-155-14-290. Esta semana el grupo coral Papel Nono festejó su 15º aniversario. Lo hizo cantando en la Casa de Historia y la Cultura del Bicentenario y luego lo festejaron en el Club Atenas. Sí, en el día, buenas tardes. En el día de hoy estamos festejando nuestros 15 otoñales años de nacimiento de Papel Nono en Gálvez. ¿Cómo se da el nacimiento de Papel Nono? Sí, el nacimiento se da porque uno de mis hijos era conocido de Jorge Estrada, el fundador de Papel Nono, que es de Mar del Plata. Este señor Jorge Estrada se acercó a Buenos Aires, a la capital, a pedir que querían hacer una actuación en Buenos Aires. Ahí conoció a mi hijo y mi hijo le sugirió, dice, ¿y por qué no haces talleres y te distribuís por todo el país? Bueno, uno de los primeros lugares fue acá. Vino él, vino Jorge Estrada, vino mi hijo, y ahí es donde surgió Papel Nono, donde se empezó porque, bueno, a través de esa conexión, viste, se armó. Y bueno, así, costándonos un poco, estamos subsistiendo. Bueno, digamos, ¿qué tipo de actividades desarrollan? Claro, nosotros, por ejemplo, aparte de la música, que nos encargamos, porque tenemos quienes escriben, de cambiar la letra, música de nuestros tiempos. Te hago un ejemplo, por ejemplo, con la canción Amapola, que a lo mejor ustedes no la recuerdan, se le cambió la letra, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra idiosincrasia. Y después hay talleres de manualidades, talleres de teatro, se hace teatro también, se hace radioteatro, uy, que lo puso fuerte, se hace radioteatro. ¿Viste? Un poco de todo. Y aparte, bueno, la camaradería, el estar juntos, el divertirnos, el siempre tener una excusa para reunirnos en una cena, en una mateada. Bueno, hoy la están visitando también otros grupos. Claro, tuvimos la suerte de que están presentes Cañada de Gómez, Casilda, Fray Luis Beltrán, que deben estar al llegar. Y viene un grupo de Gualeguaychú, de Entre Ríos. ¿Cuántas personas componen Papel Nono en Gálvez? En Gálvez somos entre 15 y 17 más o menos, ¿viste? Porque por ahí somos 17, hay una baja,
se incorpora otra, sí. Pero sí, mantenemos más o menos ese número. Bueno, hoy comienza acá, ¿y dónde continúa después? Comienza acá, dentro ya de un rato, y después nos vamos a cenar al Club Atenas, y lo que me pidieron, por favor, baile. Baile. Si no hay baile, no se quedaban a cenar, así que calculaba el lugar que tuvimos que dejar allá para que baile. Bueno, felicitaciones por este trabajo que vienen realizando y lógicamente que siga, digamos, por años más. Sí, yo les agradezco por la nota y queremos agradecer a gente de Gálvez que han colaborado con esto, porque todo tiene su costo. Y te cuento algo, en octubre se hace el Encuentro Internacional de Papel Nono, que se va a hacer en Miramar, Buenos Aires. Bueno, estarán presentes. Estamos ahí juntando moneditas para poder ir. Ahí es un encuentro porque, como te digo, hay papel nonos en España, en Canadá, en Chile, y se hacen presentes también. La semana pasada, entre el municipio de la ciudad y la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, se firmó un convenio. Estuvimos hablando con Mariano Bonino. Exacto, el grueso de la gente, ¿qué es lo que cree? ¿O qué es lo que creemos generalmente cuando hablamos de siniestralidad vial? Pensamos en las rutas. Como decía Fernando, casi el 90% de los siniestros ocurren dentro de las ciudades y el 68%, el 70% de las muertes dentro de las ciudades. La cifra realmente es muy grande. Y si tenemos en cuenta que el 52% de los fallecidos tienen que ver con quienes circulaban en motos, sabemos que ahí hay un 80-90% de no uso del casco, lo cual es un tema que de trabajar firmemente, codo a codo, y realmente trabajando esto transversalmente como debe ser, de la provincia con municipios y comunas, en lo que tiene que ser pedir la obligatoriedad del uso del casco, el cinturón de seguridad, yo creo que ahí podemos reducir de manera muy fuerte la mortalidad que tenemos en la provincia de Santa Fe. Eso no hay ninguna duda. Los datos son contundentes, para eso están los números, para trabajar en políticas públicas, para trabajar transversalmente, y estamos haciendo hincapié en esto, que es lo que planteaba Fernando, trabajar codo a codo con los intendentes y presidentes comunales. Creemos que ahí vamos a poder reducir el número que tenemos, ¿no? Mariano, digamos, ¿la gente es reacia a usar el casco y el cinturón? Y totalmente, eso lo vemos, somos hijos de rigor, es un poco lo que somos los argentinos, somos transgresores por naturaleza, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta que cuando vamos a un lugar donde nos exigen el cinturón porque nos van a hacer la multa o el casco, lo empezamos a usar. Lo mismo pasa con la velocidad, con las luces prendidas, somos hijos del rigor. Yo creo que en la medida que podamos concientizarnos, que para eso estamos, los convenios tienen que ver con esto también, de trabajar en capacitaciones, en información, en divulgación, venir a los colegios, trabajar con ONG, instituciones intermedias, en la medida que podamos hacerle entender realmente la importancia que tiene el uso del mismo, vamos a reducir la siniestralidad. Y no solamente esto, también el costo que tiene esto para el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, de la siniestralidad, que es un informe que vamos a estar dando en los próximos días también, tiene que ver con todo esto. Estamos convencidos que si trabajamos en prevención de siniestros viales, estamos trabajando en prevención de salud. Si trabajamos en prevención de siniestros viales, también estamos trabajando en que la provincia pueda optimizar sus recursos en un montón de temas. Y bueno, esto acá, hacia acá apuntamos desde la agencia provincial. Esta es la línea que nos ha bajado el ministro de Seguridad en su momento, la que nos baja Fernando como subsecretario, la que nos ha bajado el gobernador, estar en territorio, dialogar, trabajar, y bueno, estamos haciendo lo posible y lo imposible para combatir a lo que llamo yo esta pandemia, que son los siniestros viales, ¿no? ¿Todavía no te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad grave que afecta directamente al hígado. Es de transmisión sanguínea y sexual y su grado de contagio es muy alto. Por eso, todos debemos estar vacunados. Acércate a cualquiera de los efectores públicos de la provincia y realiza de manera gratuita las 3 dosis del tratamiento. No te olvides, entre todos podemos disminuir y prevenir sus efectos. Provincia de Santa Fe. El día viernes por la noche hubo una nueva fecha por la Avos de básquet, donde se disputó el segundo clásico de lo que va del año entre el Ceci Basketball Club y Santa Paula de la ciudad de Gálvez. Se enfrentaron en Chapu Nocioni, donde Santa Paula lo venció a Ceci por 73-71, con un electrizante partido y con un gran marco de público. Se habla de más de 1,000 personas.
No hubiéramos querido terminar así, pero es feo para nosotros, estamos dentro de la cancha, es más lindo para la gente terminar así tan ajustado, tan emotivo, y bueno, son partidos que se dan. Por ahí teníamos que haber sacado un poco más de ventaja, pero a los últimos dos minutos fueron fatídicos. Y bueno, la pagamos terminando de esta forma, pero ganamos. Se gana por uno, por 20, por 50 ganamos. Era lo importante, era ganar. Ganó San Jorge, perdió María Juana, ahora se quedaron solos. Bueno, buena noticia. Hay que seguir trabajando, este equipo todavía no agarró el techo. Hay que tratar de evitar estos bajones que tenemos por ahí, que nos agarran el partido, hay que trabajar en eso. Y nada, feliz ahora disfrutando esto. 11-0 en dos minutos de juego. Y eso lo pudieron mantener durante todo el partido, la diferencia. Por eso, esa diferencia veníamos manteniéndola de 10, 14 puntos. La cagada fue esta, los últimos dos minutos que se nos cerró la cabeza. No sé dónde estuvimos, cansancio, lo que sea. Pero ya está, ganamos y es lo importante. Ahora, lo que encontró Santa Paula, y lo vimos el otro día también el viernes pasado, la efectividad del perímetro. Vino Marco Piedrabuena, que es su característica, el tiro. Nos va a hacer muy bien. Nos va a dar esa mano que nos faltaba de un alero tirador. Y bueno, le va a dar la mano, una mano a Santi, que también tiene las mismas características. Y hay que trabajar con las características que tenemos cada uno. Cada uno tiene un poco y hay que formar un equipo de eso. Felicitaciones por el triunfo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Saludos a toda esta gente que vino a ver, vino a apoyar. Y bueno, hay que disfrutarlo. Esto es lindo. Bueno, eso es lo lindo del básquet, un deporte tan lindo, tan apasionante, que uno parece que saca 12, 13 puntos, 11 y ya está definido. Y vos viste todo lo que pasó en un minuto. Es más, creo que si Ale hubiese convertido esa bandeja, o Pipi, que tiró bien parado y todo, hasta capaz que terminábamos ganando por 3, es una locura, ¿viste? Pero bueno, nada, que hicimos un esfuerzo, ellos arrancaron muy, muy, muy certero, no errando prácticamente, o errando muy pocos tiros, y bueno, fueron inteligentes y aprovecharon a jugar todo el partido con esa ventaja. Nosotros la peleamos de atrás, dignamente, dejamos todo, pero no alcanzó. Andan bien, Santa Paula anda muy bien del perímetro, lo tiene Moyano, ahora lo tiene Piedrabuena, el chico FDL. Y ustedes, bueno, por ahí, en el tercer cuarto, dos triples tuyos, uno de Espigares. Bueno, no, nosotros, ellos tienen un equipo, te diría, casi semiprofesional, están pensando en el federativo, y se han reforzado bien, tienen jugadores realmente... Para nosotros sería imposible pensar en traer un jugador de esa calidad, pero bueno, ellos están apostando al federativo, y me parece bien lo que hacen de poder darle rodaje en el oeste. Y bueno, nada, como vos decís, tienen un perímetro muy bueno, los chicos juegan bien, los chicos de Santa Paula vienen pidiendo pista, y bueno, se nota porque están más descansados. Nosotros por ahí la rotación se nos acorta un poco, Román no entrenó en toda la semana. Bueno, nosotros no son excusas, porque nosotros venimos jugando bien y estamos prendidos porque tenemos un buen equipo, pero cuando te agarra un equipo largo con muchas variantes como San Jorge, Santa Paula, nosotros tenemos que hacer un partido realmente perfecto como para poder quedarnos con la victoria. Así que nada, creo que ganaron bien, creo que fuimos dignos perdedores, lo perdimos adentro de la cancha como se debe, y bueno, y lo más importante, cómo estaba la cancha, cómo se vive o cómo se está viviendo el básquet nuevamente en la ciudad. Creo que esto es para rescatar y para seguir manteniéndolo y seguir haciendo el esfuerzo que venimos haciendo todo para que esto se mantenga. Cielo despejado en Gálvez y la zona, con una temperatura de 15 grados y una humedad del 56%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias.
Estamos entregando escrituras a familias de toda la provincia para que puedan concretar finalmente el sueño de la casa propia. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto con los municipios y comunas para que todos los santafesinos que han cumplido con sus obligaciones puedan disfrutar de su vivienda y proyectar hacia el futuro. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Taddeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Estamos mejorando la red vial de toda la provincia. Con una inversión sin precedentes, pusimos en marcha obras de reparación y repavimentación que abarcan 1.600 kilómetros. Además, estamos renovando la señalización de las rutas, pintando calzadas, colocando carteles y sumando luminarias. Y trabajamos con los municipios y comunas para mantener y seguir construyendo caminos juntos. Estamos donde tenemos que estar. Santa Fe presente. Provincia de Santa Fe. Por el valor de 2 años de alquiler, Márquez y Asociados construye tu casa. Tu casa por el valor de un alquiler. Comunícate con nosotros www.marquezasoc.com.ar o llámanos 351-2916-904. Márquez y Asociados, constructora desarrollista. Bueno, mañana lo que... Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Gálvez y la zona, con una temperatura de 15 grados y una humedad del 56%. Para hoy se espera una máxima de 20 grados. Como dice el banner de la cámara, realmente un lindo lunes, una mañana agradable. Amaneció nublado, cayeron algunas gotas, parecía que iba a ser un día gris, pero realmente... Al mediodía
día se despejó y tenemos estas condiciones climáticas, una temperatura de 15 grados y 56% de la humedad. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para el resto de la semana. Para el día martes, mínima 6, máxima 20 grados, con el cielo algo nublado. Para el día miércoles, mínima 5, máxima 21 grados, también con el cielo algo nublado. Y para el día jueves, mínima 5, máxima 21 grados, con el cielo parcialmente nublado. O sea que va a haber poco cambio de la temperatura, pero pinta una semana bastante agradable, con temperaturas que ya se van aproximando a la primavera. La semana pasada hubo también una reunión donde se firmó un convenio con la Municipalidad de la Agricultura Familiar. Estuvo el doctor Ramiro Palomeque, por el secretario de Zoonosis y Medio Ambiente, por la Municipalidad, y por el Ministerio de Agricultura de la Nación, Daniel Minitti. Buena mañana. Lo que vamos a presenciar hoy es la firma del convenio entre Secretaría de Agricultura Familiar de Nación y nuestra ciudad. Ustedes recordarán que hace mes y medio atrás estuvimos reunidos charlando para ponernos de acuerdo en el cómo íbamos a empezar a trabajar en conjunto, y a partir de la firma, efectivamente, los técnicos, ingenieros agrónomos de la parte social de agricultura familiar van a estar con una locación o una oficina, digamos, estaríamos abriendo una oficina de agricultura familiar de la Nación en la ciudad de Gálvez. Bien. Bueno, ¿cuáles son las implicancias de este convenio que se firma hoy? Sí, este es un convenio de articulación, como lo dijo Ramiro, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación con el municipio de Gálvez, en el cual, como decía, habíamos ya, después de varias reuniones que tuvimos con el equipo de la diputada Gisela Scaglia, Oscar San Martino, Ramiro, gente del municipio, técnicos de nuestra secretaría, viendo los temas de agenda en común que tenemos para trabajar, y a partir de la firma de este convenio, junto al espacio cedido por el municipio, empezar a trabajar fuertemente en la ciudad de Gálvez. ¿Por dónde pasarían esos trabajos en común que tienen la agenda? Sí, nosotros, bueno, hemos planteado, y es parte también de los ejes locales, trabajar sobre el área periurbana de Gálvez. A su vez vamos a hacer el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que es el RENAF, que tenemos nosotros, trabajar con el Monotributo Social Agropecuario, que es una herramienta muy importante porque el productor accede a la formalidad desde el punto de vista legal con la posibilidad de poder facturar su producción, y a su vez, no menos importante, es también tener una cobertura social, el titular y todo su grupo familiar, a costo cero. Entonces, son herramientas muy buenas que nosotros tenemos que empezar a agrandar ese campo de atención que teníamos, y esto nos permite eso, fuera de todo lo que es asistencia técnica y capacitación que podemos brindar desde nuestra secretaría. ¿Son habituales estos convenios? Sí, son habituales, se van trabajando en los lugares que podemos articular con los municipios y donde nosotros podemos detectar la necesidad de agrandar ese campo de nuestros técnicos, generalmente lo realizamos. ¿Cómo se viene desarrollando en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros, propiamente dicho de la Secretaría, hemos hecho un gran desafío de agrandar el campo de atención a agricultores familiares que tenemos. Hemos ampliado notablemente en algunas áreas, en los casos de Monotributo y RENAF, en estos últimos 4 meses se han hecho una gran cantidad importante de agricultores familiares que todavía no habían sido beneficiados de esas herramientas. Venimos trabajando fuertemente con pescadores, lo que es en la zona sur de la provincia de Santa Fe, con las áreas de periurbanos, en lo que es centro y en los municipios que ya empiezan a trabajar esa problemática. Ejes como la agroecología que tenemos también y brindamos mucha asistencia técnica a municipios. Y así en cada una de las situaciones que se nos van presentando, tenemos una provincia muy grande con muchas diferencias, quizás en las balanzas muy desbalanceadas, es decir, tenemos un sur muy rico en un montón de cosas y un norte muy pobre en un montón de muchas cosas, que cuando le hablamos a un agricultor familiar
de llevarlo a hacer algún proceso productivo. En realidad ese productor todavía hoy no tiene agua para consumo humano, entonces hay cosas que tenemos que empezar a resolverla, y es el desafío que planteó a nivel nacional nuestro presidente Mauricio Macri para que empecemos cada uno de nuestros ministerios a atender. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Su próximo remate feria es el 10 de agosto en las instalaciones que posee en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, en Juan 23 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, próximo remate feria, 10 de agosto en Bernardo de Irigoyen. La semana pasada hubo una nueva sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal. Estuvimos con su presidenta, la concejal Alicia Huelta de Telesco. Otro dictamen, tenemos dictámenes de la Comisión de Gobierno. Uno está referido al estacionamiento exclusivo de camiones blindados frente a los bancos de la ciudad de Gálvez. ¿Se acuerdan que había quedado en suspenso porque pensábamos que lo teníamos, que teníamos ese proyecto, pero no estaba? Así que fue aprobado por unanimidad el estacionamiento para los camiones blindados frente a bancos, entidades bancarias. El otro está referido a la denominación con el nombre de calle Independencia, es un caso parecido al del doctor René Favaloro. Fue aprobado por unanimidad para la calle que se abre Chacabuco al este y México al oeste, siempre refiriéndonos a aquella zona donde se están abriendo las casitas. Hubo un proyecto del juzgado municipal de faltas que quedó en comisión de gobierno sobre un costo de notificaciones porque queremos hacer algunas averiguaciones. Finalmente, de los dictámenes, tenemos dos de Comisión de Presupuesto y Hacienda, ambos aprobados por unanimidad. Son siempre propuestas de pago referidas a falta de pago por tasas municipales, por falta de convenios que se alteraron, etcétera. Gente que abona lo que se debía más un cierto porcentaje de interés. Vienen al referéndum del Honorable Consejo, fueron aprobados los dos por unanimidad. Y vamos a los proyectos de los distintos bloques. El bloque justicialista presentó dos declaraciones. La primera, a declarar de interés cultural el 11º Festival Nacional de Cortometrajes Pisa, Birras y Cortos, a realizarse 14, 15, 16 de octubre del corriente año, aprobado por unanimidad. Y la otra declaración referida a declarar de interés cultural el 17º Encuentro Argentino Latinoamericano de Coros de Adultos Mayores, a realizarse los días 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba, también aprobado por unanimidad. El bloque de Unión Profederal presentó una declaración también referida a declarar de interés cultural y educativo la realización de la Feria de Carreras, Cursos y Oficios 2016 en la ciudad de Gálvez el día 1 de septiembre del corriente año en el Salón Margarita Eventos, aprobado por unanimidad para todas las los estudios terciarios y universitarios que hay en la ciudad de Gálvez van a formar parte de esta feria. El bloque del Frente Progresista Cívico y Social presentó también una declaración, la de la participación de los nadadores galvenses Aquiles Balaudo y Facundo Cobos en la reciente edición de tradicional Robert Ball de Canadá, el primero, y en el Torneo Nacional de Menores Infantiles de la Federación Nacional de Natación, el segundo, aprobado por unanimidad. Y finalmente, un proyecto que comparten el bloque del Frente Progresista Cívico y Social y el bloque Unión Profederal, un pedido de informe referido a los innumerables proyectos presentados solicitando que se solucione el lamentable estado de abandono y deterioro del cementerio local. Autoservicio La Mabel te informa que por compras superiores a 200 pesos y pagando con tarjeta Argenta tenés un 15% de descuento todos los días. Cielo despejado en Gálvez y la zona con una temperatura de 15 grados y para hoy se espera una máxima de 20 grados. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Agradecemos a Gitana Moda Urbana de Valentina Solares de Sarmiento 486 que nos viste para el noticiero. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir
de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.